Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a su canal Mundo TV Show, donde recibe las noticias más importantes del país y el mundo. Si eres nuevo, no olvides suscribirte y activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de los vídeos que subo al canal. Noticia de última hora. Gloria Reyes le responde a Margarita: el chisme no es lo mío. Está dispuesta a tener un debate con ex vicepresidenta. Quédate hasta el final para que te dé cuenta de todos los detalles. La directora general del programa Supérate, Gloria Reyes, respondió este jueves a las declaraciones de la ex vicepresidenta de la República sobre el pedimento de auditoría a la gestión de la aspirante presidencial del Partido de la Liberación Dominicana, PLD, al frente de las políticas sociales. Ante el Águila no caza moscas que Cedeño le dijo a Reyes, la funcionaria contestó de que la politiquería y el chisme no es lo suyo, por lo que está concentrada en los temas de Estado que le atañen. Yo de verdad lamento mucho que la señora Cedeño haya tomado esa ruta. Yo estoy muy ocupada y concentrada en temas de Estado. Yo no estoy en campaña electoral y creo que la democracia necesita ejemplos para las niñas y para los jóvenes, y llevar el debate político al nivel de la politiquería y el chisme no es mi estilo. Yo respeto mucho esa ruta, pero no es la mía, indicó Reyes. La funcionaria dijo estar dispuesta a sostener un debate con la exvicemandataria o con cualquiera que del gobierno pasado haya estado envuelto en las políticas sociales. Claro que sí, con la mayor disposición de debatir las visiones. La vieja política le rehúye al debate, la vieja política le rehúye a rendir cuentas, la vieja política le rehúye a la transparencia. La nueva política cree en el debate, en la rendición de cuentas y en la transparencia, señaló. Al ser entrevistada en el programa El Sol de la Mañana, Reyes señaló que desde el sector de la exvicepresidenta se ha tratado de desacreditar las políticas sociales impulsadas por el gobierno del presidente Luis Abinader, por lo que tienen que defender el trabajo que se ha realizado en los casi 2 años de gestión. Quien está liderando la principal estrategia de protección social es Gloria, y Gloria evidentemente tiene que defender lo que está haciendo, porque sabe que lo está haciendo bien, que está trabajando con un grupo técnico muy robusto. Por eso, si alguien, sea quien sea, quiere desmeritar o desacreditar lo estamos haciendo, lo vamos a defender, y un poco de eso se ha tratado todo este intercambio, dijo la funcionaria. Resaltó que Supérate está concentrada en empujar el crecimiento y la autonomía de las familias para que salgan de su condición de pobreza, destacando el acuerdo alcanzado con el Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones, Indotel, que otorga tecnologías a las personas más vulnerables del país para que desarrollen sus negocios. Nosotros estamos concentrados en apostar al desarrollo de las familias del programa, empujar el crecimiento y la autonomía de las familias con la nueva estrategia. Esta semana lanzamos el bono digital con Indotel, precisamente procurando apoyar a las mujeres de las zonas más apartadas con tecnologías que sirvan para impulsar sus negocios, el desarrollo de sus hijos. Las miradas de este gobierno de la lucha contra la pobreza es una mirada completamente diferente al pasado, señaló. Ayer, Gloria Reyes solicitó a la Cámara de Cuentas de la República Dominicana una auditoría a la entidad que dirige con el fin de esclarecer el manejo de fondos de ese organismo luego del fraude a través de más de 300.000 tarjetas que fueron clonadas y eran destinadas a ayudas sociales. En una carta dirigida al presidente de la Cámara de Cuentas, Yenel Andrés Ramírez, la funcionaria pide que el organismo que realice una auditoría financiera a esa entidad desde el 2012, cuando la exvicepresidenta de la República Margarita Cedeño manejaba el programa Progresando con Solidaridad, hasta la fecha. Esta solicitud llega en momentos en que legisladores del Partido de la Liberación Dominicana, PLD, han solicitado interpelar a la funcionaria para que explique el fraude de cientos de millones que sufrió el programa Supérate en el mes de febrero. Reyes también pide una auditoría de ejecución presupuestaria del programa desde el 16 de agosto del 2020 hasta el 31 de diciembre del 2022. También,
una investigación especial o forense sobre lo ocurrido con el programa Supérate, relacionado con las irregularidades denunciadas con el uso de la tarjeta otorgada a los beneficiarios para uso en negocios específicos en la República Dominicana. Se recuerda que la directora de Supérate, Gloria Reyes, se puso esta semana a disposición del Congreso Nacional para explicar el fraude millonario cometido en contra de este programa social, un caso por el que hay varios detenidos y por el que el Partido de la Liberación Dominicana, PLD, favorece su interpelación. En una carta enviada al presidente del Senado y al de los diputados, Reyes dijo estar en plena disposición de asistir a todo encuentro público y democrático que le permita defender su honor, el del gobierno y el del Partido Revolucionario Moderno, PRM, y demostrar de manera clara, fehaciente y con pruebas irrefutables la transparencia con la que han actuado y seguirán actuando. En la misiva que publicó en Twitter, la funcionaria dijo ser objeto de una campaña político-mediática por parte de una minoría que, según apuntó, tiene mucho que ocultar tras su largo paso por el gobierno anterior sin resultados estructurales concretos que mostrar. Al menos 10 personas guardan prisión preventiva por el fraude al programa de asistencia social Supérate, del que suplantaron electrónicamente las tarjetas de miles de beneficiarios. El PLD anunció la semana pasada que a través de sus representantes en el Congreso Nacional solicitará la interpelación de Reyes y de otros funcionarios de Supérate para que expliquen la situación en ese programa.